¡Por todos los cascos de Equestria! ¡Oh, ya llegó! ¡Bienvenida al Faro de los Cristales, Misty! ¿Cuál es tu apellido? ¿Cuándo dices que llegaste a Bahía Yeguama? No dije... ¿Viniste de visita o te quedarás de forma permanente? Sí, 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 amiga. Te estás equivocando de ocasión. No tienes que investigarla. Misty es nuestra amiga. Oh, y ya se nos hizo un poco tarde. ¡Vengan, unicornios! ¿Y cómo se juega esto? Las reglas de verdad o reto son: si un jugador gira la rueda y cae en un número non, tiene que desafiar a alguien a hacer algo divertido. Pero si cae en un número par, todos harán algo divertido. Y la diversión es tan loca o la locura tan divertida que lo volveremos a hacer. ¡Ja! Sí, eso tiene sentido. Explicar esto tomó mucho tiempo. Tenemos que continuar, ponis y esteros. El arte de la lectura de cascos ha estado en la familia Mumbow por generaciones. Todo empezó con la tatarabuela Buttons. ¡Qué interesante! ¡Es hora del té! Misty, esas hojas de té son para leerlas, no para beberlas. ¿Recuerdas? ¡Estación de palomitas! ¡Delicioso! ¡Oh, gracias, Izzy! ¡Sí! ¡Esto es lo más rico que he probado en toda mi vida! Eso digo cada vez que como, porque yo como todo el tiempo. O lo hacía cuando vivía en Redwood, obviamente. Trotando en las colinas es un clásico de las pijamadas. Solo tenemos 3 minutos para verla. ¡Aquí va! No lo ves, Alti. Solo soy un unicornio parada frente a otro unicornio, pidiéndole que comparta conmigo. ¡Qué romántico! Oye, Izzy, ¿podemos ir más lento? Sí, ni siquiera he podido comerme a mis palomitas de chocolate. Yo les ayudo a terminárselas. ¿Más lento? De hecho, es de mala suerte que no terminemos con todo lo que planeamos. ¿De mala suerte? ¿Eres tan graciosa? ¿No crees que es raro que Misty esté tan perdida como nosotras? Dice que creció en Bridalwood, pero parece que jamás ha estado ahí, Pip. ¡Pip! ¿Qué sigue, Izzy? Pregúntale a la amatista. ¿Qué es eso? ¿O sea que tener conversaciones con los cristales es algo solo de unicornios? ¡Wow! ¿Puedes creerlo, Misty? ¡Por supuesto! Es lo que dijiste. ¿Y dónde está el pequeño dragón? ¿No debería estar disfrutando de la fiesta también? Ah, Sparky. Hitch limitó las noches de dragoniñera hasta que sepa controlar su fuego de dragón. ¿Fuego de dragón? ¿Es algo mágico como sus nuestras cutie marks? Definitivamente es algo. Pero todavía no sabemos qué. Puede transformar toda clase de cosas, hasta las cutie marks. Pregúntale a Sony sobre su cambio con Hitch. Me tengo que ir. Tengo que salir de aquí. Ya les dije demasiado. Pero no puedo irme. No sin la linterna. Pero si vuelvo, me harán muchas preguntas y expondrán mis mentiras. A menos que me escabulla y llegue hasta el ascensor y lo abra con el casco de alguien. ¿Pero de quién? ¿Y cómo? Será muy tarde para decirles que solo era una broma. Paletas heladas en el verano, desfiles de moda loca en el otoño, encender las rocas fluorescentes durante las fiestas. Beber té debajo de la... ¿Puedes distraer a Izzy mientras yo redecoro un poco? Claro, pero no creo que mi ayuda sea muy necesaria. Ven, es hora de darle un toque de Bridalwood a nuestro faro. Fugaces mientras contemplas el cielo cubierto de estrellas. Pasteles crujientes de unicornios, strudel con caramelo y sal, tejer bufandas para los armadillos. Ok, deja de enlistar cosas, Izzy, porque... ¡Uno, dos, sorpresa! ¿Qué es todo esto? Son todos...
extrañabas. Incluso los strudels en forma de cuerno. Ahora puedes recostarte y mirar las ramas, como en tu hogar. No, no lo puedo creer. ¿Hicieron todo esto mientras yo estaba hablando? Pues, si soy honesta, tenías mucho que decir. ¡Ah! ¡Qué habilidades tan impresionantes de uniciclaje! ¡Ah! Tal vez sí tienen un poco del carácter de unicornio. ¡Hey, Misty! ¡Volviste! ¡Ah, sí! Es que tenía hambre y pensé que podría ir al huerto y cultivar algunas bababayas y luego me las comí todas y por eso ya no traigo ninguna. Me alegra mucho que volvieras. Espero que sepas que eres bienvenida siempre. ¡Oye! ¿No te recuerda mucho a nuestro dulce rincón? Sí. Es como si me transportaran en el tiempo. Y la verdad, se ve increíble. ¡Tapa, papá! ¡Atención! Yo, Izzy Moonbow, de los Moonbow de Bridalwood. Claro que la ceremonia de la pijamada comience de nuevo. ¿Quieres que cantemos la canción de los unicornios? Yo cuento la entrada. Y 5, 6, 7, 8. Ah, no es necesario. Insistimos. ¿En serio? ¿Ya se aprendieron la letra? Bueno, creo que no. Pero lo podemos intentar. ¡Ok! Blow your horns and glitter your hooves, the unicorn song. Hug your pony friends and have them sing along. Grow some corn and glitter your hooves, the unicorn song. Bug your pony friends and make them smash a gong. Oh, sí. Definitivamente alguien malvado estuvo en el faro, porque ¿quién haría algo así? ¡Ah! Aquí dejé mi manzana. Ah. ¡Deliciosa! Tal como lo sospeché, este contorno es exactamente del mismo diámetro que la base de la linterna. ¿Y qué es esto? ¡Guerra! De la misma clase que tenemos en el jardín comunitario. ¡Interesante! ¿Acabo de probar tierra? Alza tus cascos ya, pues muy bien hay que estar. Cada día es grandioso aquí en París. ¡Espera! ¡No des un paso más! ¿Qué estás haciendo? ¡Esta es una escena del crimen! ¡No puedo dejar que contamines la evidencia! ¿Un misterio de verdad? ¿Cuál es el crimen? La linterna de Sony desapareció. ¡Oh! ¡Estoy impactada! ¿Cómo te ayudo? No hace falta. Tengo esta investigación bajo control. No hay señales de que forzaran la entrada. ¡Tu Cutie Mark! ¡Wow! Creo que sí tienes todo bajo control. Bueno, entonces te dejaré hacer lo tuyo, detective. ¡Diviértete! ¿Haciendo aquí? ¡Ay, sí! Zip va a estar muy contenta porque no está perdida. ¡Ay! Pero la misión la hace feliz. Si se la doy ahora, la diversión terminará. Creo que no tiene que encontrar la linterna ahora mismo. Para que se vea aún más misterioso, le pondré un poco de brillo para alas. ¡Listo! La pista perfecta para guiar a Zip hacia la linterna y a mí en poco tiempo. ¡Qué divertido! Soy muy buena en esto. ¡Oh! ¡Debería planear fiestas de misterio! ¿Qué? ¡Pero si estaba aquí! ¡Yo la enterré en este lugar! ¡Oh! ¡Algún pony debió verla! Porque creí que enterrarla sería suficiente para ocultarla. Oh, porque siempre entró en pánico y cometió errores. Opalín se va a enojar mucho cuando lo descubra. Bueno, no si la encuentro primero. ¿Misty? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Yo? Estaba tapando el agujero que hicieron a... ¡los topos! Sí, topos traviesos dejando agujeros por ahí. No quería que alguien se cayera. Este agujero es muy ancho para ser de un topo, pero es del ancho perfecto para esconder una linterna. Y no creo que un topo pudiera dejar una huella de cascos como esta.
¿Brillos? ¿Es un remanente mágico? ¡Tal vez! Esta huella le pertenece a un pony de tierra que intentó germinar algo aquí. ¡O tal vez le pertenece al ladrón de la linterna! ¿Linterna? ¿Qué es eso? ¡Jamás he visto una de esas! ¡Adiós! ¿Dónde estamos? No es importante. Dijiste que la viste anoche, pero exactamente, ¿qué viste? ¿A qué te refieres con que qué vi? Pues vi la linterna. A veces no te entiendo. Porque lo que yo vi fue a un pony husmeando cerca de ella. ¡Pues claro! ¡Esa era yo! ¿En serio? Sí, me dio insomnio anoche. Me pasa todo el tiempo. Así que pensé que podría beber un poco del delicioso té longcornio. Perfecto para que hasta el pony más despierto navegue por las dulces aguas del sueño profundo. ¿Y exactamente qué tiene que ver con la linterna? Pues... tuve que ir al huerto para buscar las hojas de té, porque se me acabaron. ¿Y qué mejor forma de ver el camino que con una linterna? Tu cuerno brillante. Oh... sí, eso también habría funcionado. Pero, espera, dormiste todo el tiempo. ¡Yo te vi! ¿Ah, eso? Debió ser el señor Butterscotch. ¿Sabes? Lo pongo bajo las cobijas cada vez que decido escaparme a medianoche. Es de mala suerte irte sin dejar el lugar apartado. ¿Y si fuiste tú la que se llevó la linterna anoche? ¿Por qué no la pusiste de vuelta en su lugar? ¡Lo hice! La dejé en la mesa de noche de Sonny. Le gusta sacar la linterna de la vitrina y dormir cerca de ella porque le recuerda cuando era una potrilla. ¡Oh! ¿No es una ternura? Si tomaste la linterna y la regresaste, entonces ¿dónde está ahora? Ah. Y sí, ya te puedes ir. ¡Ah, ok! ¡Tatarupapa! Siento que me estoy acercando, como si estuviera al borde de algo. ¡Ah! ¡Ah! Ciertamente no me refería a esto. ¿Eh? ¿Hay algo? Entonces creo que eres la única pista sólida hasta ahora. ¡Eso es sospechoso! ¡Oye! ¡Lo siento! ¿A dónde se fue? ¿Ah? ¡Hola, hola! ¿Te gustaría cambiar tu estilo? Sí, por supuesto. Cuéntame qué diseños de melena puedes hacer. Ok, pues podemos hacerte algo tradicional o muy innovador. Bobs, capas, rizos, trenzas, tú dime. ¿Y qué te gustaría? De hecho, me gustaría posponerlo. No conozco ese estilo. Pero sí tengo tarjetas de regalo. Sí. Ya lo sé todo, Misty. Y también sé que fuiste tú la que robó la linterna. Desde la pijamada de unicornios me quedé con una sensación rara por todas las preguntas raras sobre Sparky, que no supieras nada de Bridalwood, y luego te encontré tratando de activar el ascensor que va a la habitación de cristales. Ignoré mis instintos y te di el beneficio de la duda hasta ahora. Todas las veces que te ocultaste en las sombras cobran sentido. Ahora más vale que me digas dónde está la linterna. ¡Espera! ¡Pep! ¿Qué estás haciendo? Al fin atrapé a la ladrona de linternas. ¡Soy yo! ¡Yo soy la ladrona de linternas! ¿Qué? Bueno, no, o sea, no soy la ladrona, pero... yo la tuve todo el día. ¡No! Pero sé que Misty es la ladrona. ¡No es cierto! La verdad es que encontré la linterna fuera del faro esta mañana y te la iba a enseñar de inmediato. Pero tu Cutie Mark brillaba tanto y te estabas divirtiendo con la investigación. ¡Pero las huellas! Yo las hice para entretenerte y los brillos fueron una pista para que llegaras a mí. Juro que no tenía idea de que le seguías el rastro a Misty. ¡Ajá! ¡Huellas de dragón! Oh, pero estas se ven frescas. ¡Oh, wow! Me equivoqué. Lo siento. ¡Amigos! ¡Oigan todos! ¿Han visto a...? ¡Sí! ¡Ops, perdón! Acabo de crear...
usar este aparato rastreador. ¡Mira! ¡Asombroso, ¿no? Todo lo que un dragón ama en un solo lugar. ¡Por fin! Acabo de hacer la publicación perfecta para Sparky. Te toca el corazón, la mente y el alma. ¿Pipsters, están listas? ¡Pip, pip! ¡Hurra! ¡Ok! ¡Todas a publicar ahora! ¿Qué está pasando? ¿Por qué nadie lo está viendo? Creo que se están robando las vistas de nuestra publicación. Esto es espectacular. Bueno, espero que Hitch tenga más suerte. Siempre está mucho más calmado, tranquilo y concentrado que todas nosotras. Me falta. No. ¡Imprime de una vez! ¡Imprime! Necesito que pegues estos anuncios. ¿Serán suficientes? Es cierto, necesitamos más. ¿Alguna duda? Sí, Cortle. Busca en el cine. Y en la vieja fábrica también, Kenneth. Ok, equipo, vamos a buscarlo. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Sé que he estado un poco intenso últimamente! Sí, y sensible. Es que estoy un poco abrumado. Si no puedo proteger a Sparky, ¿cómo se supone que voy a proteger a toda la ciudad de Bahía y Egomar? ¿Cómo puedo proteger a los ponis de lo que sea? Es cierto, podemos hacerlo. Además, mis amigas me están ayudando. ¡Hola! ¡Actualización! ¡No estamos ayudando! Al parecer solo nos entorpecemos y no quería decírtelo, pero no está funcionando. Entendido. Se acabó el señor Pony amable. Voy a encontrar a ese dragón y al pony que se lo llevó a cualquier costo. Es hora de la operación bomba con brillos. Bien, están bastante ocupadas, pero yo no tengo todo el día. ¡Oh, Sparky! Solo vamos a jugar un poco más, ¿sí? A divertirnos, creo. La verdad, yo nunca. Pero, ¿qué tan difícil puede ser? ¡Te veo! Entonces, ¿dónde nos quedamos? Pero sigo siendo torpe. Dije que si puedes bajarle un poco al ruido, solo un minuto, Izzy. ¿Qué? Ya me confundí, Sonny. ¿Podrías dejar de patinar a mi alrededor? Me estoy mareando. Oye, Pip, ya basta. Estás pisando esas huellas. Podrían ser de dragón. ¿Yo cómo voy a saber? ¡Dejen de pelear! Esto no está funcionando. Mal. Ya voy por ti. ¿Zoom? ¿Thunder? ¿Qué están haciendo aquí? Parece que Hitch se está preparando para una batalla épica. ¡E intensa! Y creo que exageró. ¡Vaya! ¡No dejen piedras sin voltear! Te lo dije. ¡Tenemos que encontrar al dragón! ¡Y rápido! ¡Culpable te voy a encontrar! ¡Y te voy a hacer pagar! ¡Levantando basura de la calle! ¡Te arrepentirás del día en que te cruzaste con el alguacil Polvo de Diamantes! Todo esto está mal. Buscar a Sparky cada quien por su lado creó más estrés y temor. Amigas, tenemos que estar calmadas y escucharnos unidas. Podemos hacer lo que sea, ¿recuerdan? ¡Sí, hemos estado fuera de control! ¡Exacto! Cada una de nosotras tiene un método, pero tiene que haber una forma de hacerlo todas juntas, ¿cierto? ¡Todas juntas! Hay que encontrar una forma de buscar todas juntas. Y llegar más lejos. ¿Pero cómo? No lo sé, pero primero lo primero. Controlar a Hitch. No, alguacil. No, lo juro. Yo solo estaba existiendo y comiendo galletas. ¿Con Sparky? No, con mi madre. Es que la amo demasiado. ¿Hitch? ¿Qué? ¡Mami! Oye, yo sé. ¿Sabes dónde está Sparky? No, pero toda esta conmoción no está ayudando. Tal vez lo estamos asustando. Ahora piensa, ¿qué se nos está pasando? ¿Hay algo que Sparky ame?
No se me ocurre. Ya pensé en todo y todavía no hay señal de él. Estoy preocupado. Lo sabemos. Por eso estamos aquí. Para ayudar y a escuchar. Extraño su adorable rostro. Y que me robe la placa, que se coma todo, que baile cuando escucha música. ¡Música! ¡Se nos olvidó por completo la música! ¿Eh? ¡Ya sé cómo encontrar a Sparky!